Gracias, mi querida Pau. Fíjense bien, Aries, que aquí hay muchos. Supuestamente este signo tiene a Marte y Saturno, ahora caen en la casa 2, sus finanzas, parientes, hermanos y demás. Cuidado porque hay un poco de agresividad. Hoy más la palabra sería nostalgia y recuerdo por parte de los padres, ya que este signo trabaja, se aísla, busca su independencia, su libertad como alguien que yo conozco, y entonces vive aislado de la familia un poco. Necesitan sus nexos, reestructurarse, volverse a unificar. La cornalina, el rubí, algunos dicen que esas piedras se utilizan cerca de tu pecho. Generalmente utiliza un estado superior, atrae la prosperidad, el beneficio espiritual de todo tipo de aspectos. Además, Marte, al estar, por ejemplo, en Libra, si tú analizas, puede haber un problema en la comunicación, en la salud y en las relaciones personales. Piscis podría ser un problema. Entonces, este signo, cuidado con la agresividad, porque los Aries están bien dominantes y bravos, y aquí hay dos, en donde pues puede haber un problema a corto plazo. Y Tauro no.